Voy a hablar más de quién soy yo. Mi nombre es Agrario. Como dijeron, soy senior software engineer. Bueno, ese es mi Twitter, por si de repente ahí retuiteo y publico como artículos interesantes de temas que me interesan. De repente me desahogo de otras cosas, pero X. Bueno, ahí, como dicen, trabajo en línea. Tengo 5 años trabajando en línea como backend software engineer. Yo empecé desarrollando PHP, pero como Dios te da a entender, ¿no? O sea, un archivo limpio y ahí casi que se metía el frontend, el backend, la conexión a la base de datos, o sea, todo era muy, muy feo en esa época, ¿no? Trabajaba en el gobierno. Entonces, después de un año de estar trabajando así en código sucio, código Spaghetti, tuve la oportunidad de tener mi primer encuentro con un framework, fue Symfony 1.4, o sea, Entonces, ese fue el primer framework que toqué de PHP, y pues me hizo como ver una manera un poco mejor de desarrollar, ¿no? En PHP. No la mejor, digo, quien ha trabajado con 1.4 sabe que pues no, pero ese me ayudó, ¿no? A entrar un poco más al código limpio. En línea he trabajado con Symfony, Zend Express, también trabajamos con... No, también tenemos una versión de Zend. Pues, ¿qué más les puedo decir? Creo que básicamente es eso. Y pues sí, de últimas que hubo una evolución en línea, porque antes teníamos también código Spaghetti por ahí, los sistemas medio descentralizados. Bueno, teníamos un sistema monstruoso, empezamos a hacer web service. De ahí empecé como a interesarme un poco más en el código limpio, en el testing y cosas así que nos enseñaban los ingenieros con más experiencia, ¿no? Bueno, ya vamos a entrar en materia. Como soy la primera, supongo que ya la mayoría sabemos que es una prueba, pero es muy importante como definirlo para que todos estemos en el mismo contexto. Un test o una prueba es una acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona, o bien qué resultado produce, ¿no? Básicamente el concepto en el que quiero que nos centremos. Esto es importante. Durante la construcción de un software, la etapa de mantenimiento se lleva aproximadamente el 65% de la construcción del software. Esto es demasiado. O sea, en teoría esto es lo que se ha visto. Normalmente cuando se construye un software con no las mejores prácticas, terminas desperdiciando, se podría decir, tiempo en lo que es el mantenimiento, ¿no? Obviamente entran nuevas funcionalidades, agregas cosas, no sé. Y después es muy difícil, como que hasta se pierde como el foco de para dónde ibas o cómo iban tus clases, se pierde la arquitectura, etcétera. Entonces, gastas mucho tiempo en mantenimiento cuando no lo haces con las mejores prácticas. Y bueno, aquí es como se empezó a ejecutar, bueno, se empezó a hablar de este concepto de TDD. Y bueno, como esta imagen me gusta porque dice, todo el código es culpable hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? Básicamente tú arrancas con este concepto, o sea, todo está mal hasta que pruebes que puede funcionar, ¿no? Entonces, bueno, el TDD es un proceso de desarrollo de software que propone la repetición de pequeños fragmentos de código en un ciclo, estableciendo los requerimientos específicos por caso de uso. Entonces, de esa forma el software únicamente es mejorado para pasar las pruebas creadas para cada caso de uso. Entonces, tenemos por acá, un poco de historia. ¿Cuándo fue la primera vez que se practicó TDD? Por ahí cuando busquemos los conceptos y estas cosas, se va a ver mucho el nombre de Ken Beck, que fue un estadounidense que escribió varios libros relacionados con el tema de ágil, bueno, la arquitectura limpia, y TDD tiene uno de TDD. Pero algunos le atribuyen como finales de los 90, principios de los 2000, que fue Ken Beck quien como instituyó esta práctica, pero no, la verdad es que la primera vez que se usó TDD fue en los años 60, en el proyecto Mercury de la NASA, el primer lanzamiento tripulado que hizo Estados Unidos, realizaron un concepto parecido, ¿no? Lo que hicieron fue hacer pruebas antes de empezar como a diseñar la solución que tendría el lanzamiento en el 62, me parece. O sea, para el 60 ya estaban haciendo pruebas. Entonces, esta fue la primera, oficialmente sería la primera implementación de TDD. Y bueno, el TDD nos propone dos prácticas.
que es, uno, escribir las pruebas y dos, refactorizar. Bueno, aquí tengo un diagramita que nos lo deja como más claro. En la primera la manejan como, bueno, manejan el ciclo como RIN, green refactor. El RIT, red es donde dice que escribamos las pruebas, es rojo porque tú escribes las pruebas sin tener el código. Como vimos en el slide anterior, todo el código es culpable hasta que pruebas lo contrario. Entonces, al tener las pruebas, obviamente cuando tú corres tu suite de pruebas sin código, obviamente todas dan fail. Entonces, todas son rojas. Ese es como, es lo primero a lo que te enfrentas. La segunda etapa, que es el green, es cuando ya construyes tu código para entonces pasar todas esas pruebas que estaban en fail, pasarlas a paz, ¿no? Y aquí en esta etapa es muy importante que nos centremos en construir lo necesario para pasar esas pruebas. Una de las cosas que nos da el TDD es precisamente esto, que a veces como desarrolladores, bueno, a mí me pasa mucho, nos tenemos como a complicar un poco la vida, ¿no? Tenemos un problema enfrente y empezamos a buscar una solución, pero a lo mejor construimos algo muy complejo. Bueno, el TDD lo que me ha dado, al menos a mí, en las veces que la he practicado, porque honestamente no es como que la sepa practicar ya de todas, pero las veces que la he practicado es que al tener las pruebas inicialmente, tú te enfocas solamente en pasar las pruebas. Entonces construyes el código necesario solamente para pasar el requerimiento. Ya no piensas como más allá o no te malviajas más en una solución. Entonces, bueno, esa es la segunda etapa. Y pues el refactor. Obviamente quizás tienes en un principio solamente construiste lo necesario y quizás sí puedes hacer mejoras, obviamente. Pero ya teniendo el objetivo establecido, o sea, de que qué es lo que quieres conseguir, cuál es la prueba que pasaste, ya puedes refactorizar de mejor manera. Para mejorar el código, en esta etapa, las dos anteriores te ayudan, porque al tener ya las pruebas, cuando tú estás refactorizando, puedes mover, cambiar, sin preocuparte de que algo se vaya a romper, porque si teóricamente construyes las pruebas correctamente, una vez que refactorizas una clase, si las corres y tus pruebas siguen corriendo satisfactoriamente, quiere decir que vas bien. Entonces, de esa manera, pierdes un poco el miedo, ¿no?, a hacer el refactor al tener como tu respaldo, que son básicamente tus pruebas. Bueno, aquí, las ventajas en el negocio por practicar TDD. Este slide lo incluí porque muchas veces nos enfrentamos a, bueno, no sé, ya a lo mejor en culturas anteriores, hay empresas que a veces les cuesta trabajo, ¿no?, como la evolución. He conocido personas y yo que trabajé en el gobierno, es muy difícil que negocies con el negocio, como crear las pruebas, ¿no? Entonces, cuando yo trabajaba en el gobierno, por ahí tenía un compañero que de repente decía, ¿no?, como, ay, el framework habla de un concepto de pruebas, ¿no?, que tengamos pruebas y lo que sea. Y muchas veces nos pasaba que las personas del producto les interesaba como tener las cosas ayer. Entonces era muy complejo decir, ¿no?, oye, pero es que necesito un tiempecillo para construir mis pruebas. Y era como de, no, o sea, de tus pruebas va a comer mi cliente o va a comprar mi cliente o qué va a pasar ahí, ¿no? No, pues es que las pruebas son para que yo construya la solución. No, 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 me voy a despreciar tiempo y lo que sea. Entonces, este slide es como, o sea, para la parte de convencer al, si por ahí todavía tienen a algún conocido que trabaja del lado del producto que no está tan convencido de que las pruebas son algo bueno, tenemos estas tres buenas razones para practicarlas, ¿no? Entonces, la primera permite la verificación de requerimientos. Como decíamos en el concepto inicial, al ser especificaciones de casos de uso, tú tienes establecido en tus pruebas qué es exactamente lo que está haciendo tu sistema, ¿no? Entonces, normalmente el concepto de estas pruebas se trabaja en equipo con el producto, con las personas de producto, porque ellos son los que te definen los casos de uso. Entonces, al tener todos los casos de uso establecidos y al construir tu solución con ellos, pues esto te permite una verificación rápida de los requerimientos. Es una detección ágil de errores, porque pues también, como decimos, ¿no?, en plena refactorización, si algo pasa mal, no sé, algo haces mal en una refactorización, si no tienes una suite de pruebas que te respalde, pues a lo mejor no detectas el error hasta que lo mandan a producción, ¿no?, y ya se cayó algo o algo pasó. Pero al tener un suite de pruebas, la detección de errores es más ágil. Y pues un menor costo de mantenimiento. Como decíamos en uno de los slides pasados, el 65% de la construcción de software no puede ser el mantenimiento. O sea, queremos que sea mejor esto, entonces al tener las pruebas otra vez,
tenemos un menor costo porque al hacer mantenimiento tenemos lo que nos respalda y etcétera. Entonces estas son tres buenas razones para que el negocio esté tranquilo de que ustedes invierten tiempo en hacer pruebas. Bueno, y obviamente las ventajas para los desarrolladores, ¿no? Al practicar el TDD. Nos da un mejor diseño, bueno, diseñamos la arquitectura primero. Esto nos da, como les decía, mayor claridad en lo que estás construyendo, porque si empiezas a construir sin las pruebas, luego a veces te malviajas, como me pasa a mí a veces, y hacemos una construcción muy compleja, ¿no? Pero, bueno, y evita la sobreingeniería, y sobre todo la que más me gusta es la confianza. Sigo recalcando, cuando haces una refactorización no pasa nada porque puedes correr tus pruebas y sabes que todo está bien. Entonces tienes confianza y puedes dormir tranquilo esa noche. Bueno, aquí tengo un pequeño ejemplo que es básicamente el Hello World en Python, cómo sería con TDD, ¿no? Entonces, bueno, de entrada importamos la librería de unit test, el from my code sería el file de abajo. Y bueno, tenemos la clase, mi primer prueba. El test case lo que va a esperar es que mi función me regrese la cadena Hello World. En este caso, tengo mi función vacía. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Va a fallar, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo fallido de que no pasó el test. Pero después vamos a modificar my code y vamos a regresar Hello World, ¿no? Porque básicamente eso es. Y pues vamos a correr otra vez el test y ya va a pasar. Entonces, bueno, este es como muy básico, pero es básicamente lo que el TDD nos propone, ¿no? Hacer primero la prueba y luego construir la solución. Y bueno, sugerencias y buenas prácticas para esto, ¿no? Para realizar TDD, lo que se recomienda es probar el código como si estuvieras ya corriendo en producción. A veces esto, ¿cómo lo podemos hacer, no? Tener configuraciones independientes, o sea, suponiendo que tienes una configuración para tu deploy, que tengas también tu configuración para el ambiente de dev y para el ambiente de testing, ¿no? Tus configuraciones deben ser equivalentes. Obviamente tienes que abstraer la lógica para que estas configuraciones funcionen y todo, pero tienes que apegarte a lo que es de producción. No porque estás en tu máquina vas a hacer un test que solo corre en tu máquina, ¿no? Obviamente tiene que ser uno que funcione en producción. Y bueno, aquí también se proponen features de bases de datos, que igual quizás no te vas a importar toda la base de datos del ambiente de producción a tu ambiente de pruebas, pero puedes tener por ahí algunos ejemplillos para cargar, para correr tus pruebas. Otra cosa, enfocarse en los valores y resultados necesarios, precisamente para evitar la sobreingeniería. Nos enfocamos en pasar las pruebas y ya. Revisar las pruebas y practicar el testing con el equipo. Bueno, esto creo que también es como muy importante porque es difícil que una persona que, bueno, aquí quiero mencionar eso, sí te cambia como el paradigma, ¿no? Es complicado. A mí se me ha hecho de repente porque estamos acostumbrados, bueno, alguien que empezó como yo, como les digo, un archivo de texto plano, estamos acostumbrados a trabajar quizás a la mala, ¿no? Entonces es luego complicado decir como no, voy a hacer primero las pruebas. Pero al cambiar la paradigma, pues la curva de aprendizaje es un poco compleja, pero si tienes a tu equipo que te apoya y todos practican el testing juntos y hay código en parejas y así, es una mejor manera de que el equipo completo evolucione a una arquitectura de este tipo, ¿no? No crear dependencias entre las pruebas, bueno, eso también es como muy importante, porque si estás haciendo TDD, pues no puedes quizás crear una dependencia de que dependa de un servicio de un tercero, y cuando tú estés corriendo cuando un desarrollador esté corriendo sus pruebas en local, le truene porque a lo mejor no tiene la IP, no sé, habilitada o esas cosas. En teoría no deberíamos hacer ese tipo de cosas, entonces se propone no crear dependencias entre las pruebas. Y bueno, también como una recomendación, que haya integración continua, que creo que pues ya la mayoría de las empresas, los startups lo están implementando, que pues es básicamente cuando tú corres tus despliegues, tus pruebas corran de manera pues automática, no solo porque de esa manera quizás el desarrollador se olvidó de correrlas en su máquina, pero al, no sé, hacerle merge a su pull request o al cargar sus cambios o lo que sea, las pruebas corren y todos se dan cuenta que ese código no puede ser integrado a la solución, ¿no? Entonces la automatización de pruebas es importante. Bueno, este pequeño mensajito. La refactorización es como resolver el cubo de Rubik. Se necesitan muchos pasos pequeños para lograr un objetivo mayor. Entonces, pues, para tener paciencia en la refactorización y todo este show.
Y bueno, también esta frase también me gusta. No basta con que el código funcione, los programadores que se conforman con esto no son profesionales. Entonces, bueno, ok, digo, a todos nos pasa, ¿no? Y a veces ya están las 7 de la noche y dices como, ay, en la goma, yo voy a mandar. Pero siempre es bueno como quizás tener esto en mente, ¿no? De que quizás a lo mejor hoy mande la solución que resuelve esto, pero quizás el día de mañana o en el siguiente sprint pueda meter por ahí un ticket que vaya a refactorizar lo que ya hice mal, ¿no? O un test que respalde la solución. Bueno, y aquí ya por último, bueno, no me quise meter en onda de los mocks y otras cosas, porque vi que las siguientes prácticas tenían como relación, entonces pues me quise como enfocar en el concepto de TDD, y bueno, les dejo aquí bibliografía recomendada, Clean Code, que creo que pues ya varios aquí ya lo leyeron, de Robert Martin, el Uncle Bob, que por ahí tiene su Twitter y todavía manda ahí y hace conferencias y lo pueden encontrar en YouTube y todo esto. Este libro es muy, muy bueno y está vigente todavía. Working Effective with Legacy Code, de Michael Feathers. Test Driving Development by Example, de Ken Beck, como les decía que luego se le atribuye a él, pero hizo un redescubrimiento del TDD. Refactoring by Ken Beck también y Martin Fowler. Y pues ya, eso sería todo.